solamente haciendo justicia conseguiré el silencio de este pueblo. Prosiga, señora. ¿Qué le va a pasar a mi Martino? Eso no le incumbe a usted, señora. Yo vendía todos los domingos. Mis picantes y chorizos en la playa del Ganao. Y tenía a mi comadre, la Epifania, que tenía su chichería en la calle del Diablo. ¿Y Martina? ¿Qué es de usted? Era la hija de mi comadre. De ella nació mi Martina. ¿De qué murió su comadre? El Tunas Molli. No quería tener esa guagua. Era un maldito. Igual que el maldito de esta cancha de ardiles. Vieja mentirosa. ¡Silencio! ¡Más respeto! ¿Y por qué me está comparando con otra gente? Prosiga y no provoque a nadie, señora. ¿Quién era el Tunas Molli? Era un hombre alto que siempre iba tomando chicha donde no lo invitaban. Decían que tenía muchas cholas en el pueblo. Lo llamaban el Tunas Molli porque... ¡Alegría! ¡Pasado de lágrimas! Aquí hemos porque preparaba sus ensaladas con tunas y racimos de molle. Buenas tardes, don José. ¿Cómo le va, doña Anita? Buenas tardes, don Tunas. ¿Cómo está? No podía olvidarme de la ida de su hijo. Por eso he venido con mi charango a alegrarlos. Ah, pero ya están listos los caballos. Ya está listo, don Tunas. ¡Ah! Por fin vas a dejar tu casa, ¿eh? Ya no andarás más amarrado a las polleras de tu madre. Eso sí que es bueno. Pero no hay una tutumita para mí. Sí, 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 claro. Chica, chica. ¿Hay chicha? Sírvase, don Tunas. Sírvase, don Tunas. Salud, Vicente. Deseándote buen viaje y buena suerte. Salud, don Tunas. Ah, tienes que tomar harta chicha. Así no se te va a hacer largo el viaje. Ese cara chupa no se pierde ninguna cacharpa ya, ¿no? Este es un sinvergüenza. Siempre está donde no se le invita. Además, es un borracho y malcriado más todavía. Y no te olvides de traer una buena chascayagüe de la ciudad. Aquí en este pueblo ya no hay caritas nuevas. ¡Salud, señores! ¿Cómo le va a decir eso, pues, delante de sus papás y de la Sabín? Ay, sí, un malcriado es. Y ahora, para que se vaya contento nuestro Vicente, le tocaremos una cacharpaya. ¿Sola, Epifania? No, no, ya es tarde. Tengo que hacer y después me voy a entrar. Hoy día he trabajado harto. Así que andate nomás. Mejor puedes. Cerralo si quieres. Así yo te lo toco mi charanguito. Para ti solita. Y nos servimos una tutumita.
No, no, ya no hay chicha. Ahí está, pues. Ese puño debe estar lleno de chicha. Ya te he dicho que estoy cerrando y que tengo que hacer otras cosas. Además, no hay chicha. Y no me gusta quedarme con hombres sola. Así que hasta mañana, don Tunas. Espera, pues. ¡Ay! ¿Me estás haciendo doler? Es un momento nomás. Mira. Tan lindas tus trenzas. ¡Soltame! Vas a saber que a mí nadie me ha acariciado. ¿Cómo una cholita tan linda no la ha de tocar un hombre? Nadie, nadie me ha tocado. Y tú no vas a ser el primero, así que andate. Ya, 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 ya. Servime un litro y me voy, ¿ya? ¿Sí? ¡Dámelo! ¿Por qué eres tan fastidioso? ¡Dámelo! Bueno, pero un hito nomás, ¿ya? Entonces, van a tener que ser dos tutubas, porque los dos vamos a tomar. Cada día que no estoy contigo, o no te veo, me siento mal, bien triste me pongo. Seguro que le dices lo mismo a tus otras cholas, ¿no? ¿Sinvergüenza? Pero aquí vienes solamente cuando no hay nadie. ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Por qué crees que estoy aquí? Porque quiero estar contigo. Esos tus ojos tan chascañables me gustan mucho. Suelta. Te estoy ofreciendo mi cariño. Si no nos ve nadie. Nos molle. ¿Qué es de la Epifanía? ¿Qué? ¿De quién estás hablando? De la Epita, pues, de la chola solterona, de la chichería. Ya, si sabes de quién te estamos hablando. Si sabemos que es tu chola. No te niegues, pues, tú nos molle. Si sabemos todos que has estado con la Epifanía. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te consta? No te niegues, pues, tú no. ¿Pero no me niegues de qué? ¿No será que va a tener un hijo para ti? ¿Y cómo decían que nunca se dejaba con nadie? No lo conocen a mi amigo Tunas Molle. Es un semental importado y no hay hierro que la aguante. No hay hierro que la aguante. Lo que pasa es que cuando yo escojo una pollera, no hay quien me la arrebate. Lo que pasa es que has esperado que se emborrache para aprovecharte. ¡Claro que no! Y si fuera así, ¿y? Yo no quiero tener hijos, hechicera. Mi sangre es pura como la lluvia. Y yo la conservo así, en la memoria de la decencia de mis abuelos. Y esa nunca y compartida. ¿Qué te crees, pues, Tunas Molle? Si todo te lo inventes de borracho. ¿Y qué carajo no puedo tomar? Respétenme, porque la chicha es sagrada. Yo tomo chicha porque con ella canto. Y también
porque si no tomara como macho, ya ni las choritas me mirarían. A ver, don Tunas, alégrense pues. Gracias, doñita. Y ahora con más ganas. Comadre. Buenos días, comadre. Pasa nomás. ¿Cómo estás, comadrita? Ay, comadrita. ¿Cómo te ha ido? Cansada, comadrita, cansada. ¿Será hombrecito o será mujercita? No sé, no sé. Ahí está, pues. Tanto que el Tunas Molles se quedaba. Diles, ¿no ve? ¿Está bien sequito el muco? Sí. Y ahora vas a tener que casarte, ¿no? No sé qué haré. ¿Y el qué dice? Ya sabe. Bien sequito había estado, comadre. Bien está. Pero ese Tunas Molles, pues, un flojo y farsante. ¿Cuánto te debo por el muco, comadre? Es un mujeriego. Seguro que no va a querer saber nada. Buena chicha va a salir de esto. Y dicen que anda con la chola Manuela de la playa. Desde que traen el maíz y el trigo de Chile, nadie quiere comprar el trigo de Cochabamba. Dicen que aquí se está quedando todo lo que antes iba a La Paz. Y a ella también la hace sufrir. Aquí hay varias haciendas que se están vendiendo. Se cree un hombre muy decente. No quiere saber nada con las cholas. Hasta la hacienda de don Antonio Padilla se está vendiendo. Tiene varios compradores. Ay, Epita. Que Dios te ayude, comadrita. Aquí está, comadre. Con esto, 3 arrobas cabalitos. Besito. Gracias. Thank you.
¿Cómo había sido buen hombre, pues? ¿Por qué? Porque tu lagua se ha aguado. ¿Dónde? Ahí está, pues. ¿Sabes, Epifania? Estaba pensando que no es bueno todavía que tengas esa guagua. ¿Por qué? Tú tienes mucho trabajo. Necesitas atender bien a los clientes. Si comienzas a engordar, ya no vas a poder trabajar. Además, ya eres un poco vieja. Y a esa edad no es bueno tener hijos. Tu barriga está creciendo. ¿Y qué va a decir la gente? Yo conozco una señora que hace un mate que al ratito te lo saca. Me da miedo. No, pero vas a ver qué fácil es tomarlo. ¿Y si me pasa algo? No, no. No hay problema. ¿No te da pena? ¿Por qué no tienes este hijo nomás, pues? Tú que trabajas tanto, necesitas de una ayuda. ¿Sola eres, no ve? Cuando nazca tu agua, tu comadre te va a ayudar a criar. Y después va a comenzar a ayudarte en la chichería. A ser tu compañera. Ya eres mayor. Y necesitas de alguien a tu lado. ¿Ya está listo? Ya está. Aquí está. Despacio tienes que tomar. Respirando harto. Todito tienes que acabar. Después de tantos intentos que no dieron resultado, se resignaron y dejaron nomás crecer la barriga. Ella sufría,
un animal silencioso y desdichado. Criar esta guagua. Algunos días se quedaba mirando las dunas y el río. Otras veces aparecía llorando. Y cuando yo le preguntaba por qué, ella no me contestaba nada. Pero mi Martina era siempre buena. Así va a ser buena. Buena para estar en el infierno. Yo le he enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Siempre se ha hecho respetar. Y ha respetado a las personas. Hasta que llegó ese Kencha. Prosiga, señora.
todos los hombres le cantaban serenatas y le ofrecían regalos. Pero ella no quería nada de nadie y a todititos los corría. Y ella decía que no quería a los hombres. No quería a los hombres. ¿Cómo iba a querer a hombres si tenía el diablo a su lado? Desde sus 12 años parecía una adulta. Su cuerpo era bien crecido y llevaba las polleras apretadas a su cintura. Y hasta las piedras de la calle del diablo parecía que se alegraban cuando ella pasaba. Tan lindo tu cabello. Qué hermoso. Cuánto no quisiera tener igual. Para que los hombres me miren. Tu cabello también es lindo, Santo San. Mira pues cómo brillan. Tan largas. Tan gruesas. Pero a mí ni me gusta que me miren. Hubiera preferido no tener estas trenzas. ¿Y por qué no te gustan los hombres, pues, Martina? Si eres tan linda. ¿Hombres? No he nacido para eso. ¿Y no te sientes sola? No, si tú eres mi amiga. Y la tía Petrona también es tan buena conmigo. Tus trenzas son más lindas que las mías, Santos Ay. Actuario, sírvase cubrir con el manto al demandante. Sí, señor juez.
Señor demandante, jura decir la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios y de nuestra patria Bolivia. Sí, juro. Tome asiento. Indíqueme su nombre. Ardiles. ¿Edad? 30 años cumplidos. ¿Estado civil? Soltero. ¿Profesión? Corregidor. ¿De dónde es usted? De Cochabamba. ¿Cuándo llegó? Fui nombrado corregidor de esta provincia por el excelentísimo señor prefecto, don Mariano Valenzuela. Llegué aquí a los 10 días del mes de septiembre del año pasado. Y vengo a cumplir mi misión que en honor a la patria se me ha encomendado. Por eso dejé mi ciudad y mis amigos. ¿Me vas a dejar, Santuza? Tengo que irme, Martinita. Pero si aquí podemos ayudarte a criar a tu hijo. No, Martina, no. Más bien yo las voy a perjudicar. Es difícil criar una guagua en medio de tanto trabajo. Pero ¿cómo nos ha criado la tía Petrona? Sí. Pero dice el Tomás que nos vamos a hacer una casita en su lote de Villa Santa Rosa. Allá nos vamos a ir. A pesar de que el trigo ya no tiene venta, pero alguna cosita vamos a sembrar. Si van a vivir solitos, la comida no les va a alcanzar. Dios no lo permita. Pero si no nos va bien, dice que en los yungas hay harta plata. Allá vamos a ir. Por las plantaciones de coca debe ser. Allá pues dice que están bien. Aquí nomás ya no se ve lo que se trabaja. Además, el Tomás me ha dicho que juntos vamos a trabajar. Pero, ¿te quiere? Sí. No es como los otros hombres. Él sabe trabajar. Y cuando tengamos platita, nos vamos a casar por la ley. Y por la iglesia también, ¿no? Martinita, tú también tienes que salir algún día de aquí. Debes formar tu familia. Tienes que conseguir un hombre que sepa trabajar. Señor juez,
Le presento al nuevo corregidor de Totora. Grato placer en conocerlo, señor corregidor. Igualmente, doctor. Para servirlo, pues. Permiso. Gracias. ¿Y qué le parece, papá, señor Ardiles? ¿Le gusta? Es mejor de lo que pensé. Yo creí que era un pueblo vacío, pero veo que hay bastante gente y hay mucho movimiento. Es reciente todo esto, señor Ardiles. Hace poco tiempo no había mucha actividad en toda esta región. Recién nomás, hace algunos años es que estamos volviendo a sembrar el trigo y el maíz en cantidades. Es que con lo que construyeron el ferrocarril Arica-Oruro después de la Guerra del Pacífico, se nos acabó nuestro mercado en La Paz y en las minas. Pero sírvase pues, don Ardiles. Bienvenido. Gracias. Salud. Claro, pues, con la Guerra del Pacífico, los que perdimos fuimos los cochabambinos. Pero parece que las cosas van a cambiar. Ojalá. ¿Ya probó la chichita de Totora? Linda la chicha. Es como las cholitas totoreñas, ¿no? Salud. Salud. Por la Martina. ¿Quién es la Martina? Y todavía no le han hablado de ella. Es el mejor tesoro que tiene Totora. No me digan. ¿Cómo es, pues? Es como un espejismo bajado del cielo. La Martina es la mujer más bella que existe en los valles. Es mala, pero es linda. Es la chola más linda que tenemos. Quiero conocerla. Cuidado, te puede humillar. Es que no sabes con quién estás hablando. Cuando se trata de mujeres, no hay chola Martina que resista. Eso es lo que tú crees, Ardiles. Pero no sabes cómo rasguña esa gata. Esperen nomás y verán. Poquito a poco, no sé cómo, pero yo la conquisto. Lo juro por mi mamita. Petrona, le voy a presentar al corregidor, el señor Ardiles. Ah, pasen, pues, pase. Martinita, el corregidor, hija. Mucho gusto, pues, señor Ardiles. Tome asiento, tome asiento. Ay, sí, tome asiento. Le invitaré pues una galletita. A ver, a ver. Gracias. A ver. Rica chichita. Denos pues un huichi grande, señora, ¿ya? ¿Cómo no? Martina, vasitos, hija. Gracias. Martina. Pasitos, pues. Gracias, señora. ¿Tú eres Martina? Sírvase, señor. Ya me habían hablado de ti, Martina. Realmente eres linda.
¿Quieres servirte una copita? Quiero invitarte. Servite. Solamente es Tito. ¿Por qué? Yo no tomo cuando estoy atendiendo a los clientes. ¿Y si te regalo unos aretitos? Salud, señor Ardiles. Buenas tardes, doña Petrona. Ay, buenas tardes, señor Ardiles, ¿cómo está? Buenas tardes, Martina. Buenas tardes, señor. ¿Te gustan los toros, Martina? Sí, señor Ardiles. Me gustan todos los animales. Entonces tengo esperanzas. ¿Esperanzas conmigo, caballero? No las tenga ni en chanza. Menos conmigo. Salud, señor Ardiles. ¿De qué es tu corazón, Martina? ¿Acaso es como la piedra de moler ají? Martinita, baila pues conmigo, o por lo menos servite un hito. Yo no tomo porque no quiero, y no bailo porque no sé bailar ni me gusta. ¿No será que esta Martina se está metiendo con el cura? No es posible que nadie le guste. Mira, mira, solo con él se alegra. Todos estos curas son iguales. ¿Cuánto no quisiera ser este tatacura? Adelante. Ah, aquí me va a quedar. Vamos.
Vamos, ahí las mujeres hay que conquistar. Espera, maestro. Martinita, vas a ser mía. Vas a ser mía, Martina. Señor corregidor, ¿qué lo trae por aquí tan temprano? Buenos días, doña Petrona. Es que pasaba por aquí y como se me antojó comer un chicharroncito, pensé que sería mejor hacerlo con usted. Es que nosotros no tenemos chicharrones aquí. Pero vaya pues, doña Petrona, aquí hay dinero. Tome, tome. Es temprano todavía. Pero para usted no hay cosa imposible, doña Petrona. Tome, vaya, vaya. A ver si tengo suerte. Ya vuelvo. Bueno, doña Petrona, aquí la espero. Días, Martina. No te voy a hacer nada. Ya te he dicho que no te voy a hacer nada. Thank you.
malo, caballero. Perdónelo a mi marido. Es que en la casa no tengo quien me ayude. Ya le he dicho lo que tiene que hacer, señora. ¿Qué pasa aquí? Es el problema de su marido. Ah, su marido. Cuando pague la multa, lo suelten. O si no, que traiga 4 medidas de trigo y listo. Gracias, caballerito. Vamos, señora. ¿Y eso? Ah, un accidente. ¿No será un corte de cuchillo? ¿O de cortaplumas? Seguro que es el cortaplumas de la calle del Diablo. Fue la Martina, ¿no? No es muy grave. Me ha metido hasta el hueso. Pero ya terminé con ella. ¿En serio? ¿Terminaste o comenzaste? ¿Y cómo te supo la doncella? Aunque estaba desmayada, me supo muy bien. Limpia, sabrosa y con fragancia femenina. Estás solita, muy solita. Pero aquí hay alguien que siempre te ayuda. Te ayuda en tus problemas. ¿Qué es? Dime qué es. ¿Qué estás viendo? ¿Estás esperando, guagua? No. ¿Cuándo has tenido tu enfermedad? No. No sé. No me acuerdo. ¿En qué fiesta has estado con hombre? Nunca he estado con hombre. Nunca. Julia, ¿me estás mintiendo? ¿Por qué? El Ardiles me ha agarrado. Se ha perdido mi cortapluma. No me acuerdo más. Vas a tener una guagua, pues. No, 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 mon ami. No quiero. Pero vas a ser libre, Martina. Libre. Veo aves.
hay. Corderito también tengo, comprame. A ver, mostrame. De este está bien, de este dame un kilo. ¿Y tu caserita? Ahí está la Petrona comprando pañales. ¿Para quién, pues? Para la guagua de la Martina. Pero si nunca ha tenido hombre. A todos les hace escapar. Pero cayó nomás la gallina. Y hasta guagua ya tiene. ¿Quién será el padre, no? Nadie sabe. Parece que es un hijo para el diablo. Santuza. Martina. Ha regresado. ¿Cuándo has llegado? Hoy día. Está linda tu agua. ¿Eres feliz? Qué bien que has venido. Quiero que me ayudes. ¿Qué pasa, pues, Martina? ¿Hasta qué hora va a hacer gritar esa guagua? ¡Qué barbaridad! Parecería que no quieres a tu hija como cualquier madre. Es que yo no soy como cualquier madre, tía Petrona. Yo no he nacido para esto. Ese corregidor no es de aquí. Nunca lo habíamos visto en el pueblo. Estoy segura que se trata del mismo diablo. ¿Pudiera ser? Pero estos abusos no son raros en los pueblos. Y lo cometen las personas conocidas y decentes. Con esto yo no tengo que conformar. Esta guagua no me va a dejar vivir, ni trabajar. Y me llena de vergüenza. Pero esto no se va a quedar así. Martina, ¿por qué no vas a confesarte, hija? Hace mucho tiempo que no vas a misa. Una mujer como yo no puede entrar al templo. Pero ya sé lo que tengo que hacer para librarme de este abuso. Lo único que te pido es que no te metas. ¿No será que piensas botar al panteón? Su hija se la voy a devolver al padre. Claro que se la vas a devolver. Pero ahora todavía es muy pequeña. Déjala que crezca. Yo no pienso criar guaguas, tía Petrona. Pero yo puedo criarla como te he criado a ti. Si tanto te gusta criar guaguas, ¿por qué no las tienes? Eres tonta, Martina. ¿No ve que soy vieja? Yo sé que no soy tu hija. Que me hallaste en la cama de una muerta. ¿Por qué no tuviste un hijo?
¿Ya lo ves? Porque no lo querías. Te hiciste respetar, ¿no es cierto? A ti los hombres no te han tocado. Solamente yo. Perseguida del demonio. He sido la mujer infortunada. No desesperes, Martinita. No desesperes, hija. Mira, cuando yo era joven, jovencita, los hombres también abusaron de mí. Y no solamente una vez, varias veces. Lo que pasa es que no llegué a tener guaguas. Quiero a la Martina. Hace tiempo que no la veo. Quiero estar con ella. Ella tampoco quiere verte. Que no seas rencorosa conmigo. Mire, yo quiero estar con ella, doña Petrona. Tú le has hecho mucho daño. ¿Es verdad que va a tener una guaguita? Hace tiempo que nació la guagua. Es linda como ella. Pero debías haberte acordado del caldo para la enferma y la ropa para la guagua. Mire, estas monedas van a servir para todo. Yo gano poco, tía Petrona. Tome, tome. Yo no quiero problemas, por favor. Yo quiero una amistad sencilla y llana. Está bien. Espera un poco. Voy a hacerte abonar con ella. Ya. Hasta luego, tía Petrona. ¿Por qué no te abuenas con el padre de tu hija? Él dice que te quiere. Y aunque no se casara, siempre podría ser un apoyo para ti. Tú no puedes vivir solita. Estoy enferma, Martina. Llamemos a alguien para que te ayude en la chichería. ¿Por qué ayuda de nadie? ¿Acaso no atiendo muchas veces la chichería sola? Haz como quieras, Martina. Mañana sábado invitaremos a don Ardiles y a sus amigos que vengan a comer un picantito. ¿Qué te parece? Pues nos ha invitado a Martina. ¿Pero estás seguro que es para nosotros más la invitación? ¡Claro! Ayer vine a echarme de menos de la tía Petrona. Está enferma la viejita. Entonces salió la Martina y me dijo que vengamos hoy para la sagrada hora. ¿Será el santo de Martina? No, dice que quieren irse a Pocona. Pero yo no lo voy a permitir. Estoy resuelto a casarme con ella. Me gusta. Sabía que todo saldría bien.
¡Qué macho eres, Ardiles! Cuando yo decido hacer algo, lo hago bien, pues. Vamos, pues, vamos. Exquisito. Pero qué picante más delicioso. Servite, pues, Martinito. Servite. A ver, tomaremos, tomaremos. Brindaremos por esta excelente cocinera. Y por su hijito o hija. Salud. A su salud, doña Martina. Que sea, pues, a mi salud. Buena. Buenísima. Bueno, Martinita. Ahora puedes hacernos conocer a tu agüita. ¿Cómo puedo yo traerles a la guagua? Si acaban de comérsela. Vamos, Martinita. Hacenos conocer nomás a tu agüita. Ya te he dicho que te la has comido. Que entras en las casas para abusar de las mujeres indefensas. ¡Maldito! Si la veo sola, la mato a esa desgraciada. No, no se preocupe, señor corregidor. Para eso estamos, para hacer cumplir las leyes. A mí no me interesan sus leyes. Solo le digo que quiero ver la ejecución de esa chola. Pero, señor corregidor, las leyes también condenan el delito de violación. ¿Qué? ¿Y quién es usted para decirme eso, carajo? ¿No ve que es una chola malnacida? No quiero saber de sus leyes, señor juez. Solo quiero ver la ejecución de esa chola. Esa mujer es una desgraciada y asesina. Y no merece ninguna contemplación. Además, lo que ha hecho conmigo tiene su precio. Tienen que darle la pena capital. No se preocupe, señor corregidor. Para eso estamos, para hacer cumplir nuestras leyes. Debiendo la acusada ser llevada de la prisión en burro hasta las afueras del pueblo con los ojos vendados, lugar destinado a la ejecución por 6 fusileros de la guardia en presencia del juez, del obispo.
pasando? No sé. En cumplimiento de lo dictaminado por la sentencia del 19 de diciembre de 1917, y a esta hora, procédase a su ejecución. ¿Tienes algo más que decir, hija? Nada. Quiero ver a los que me matan. ¡Soldados! ¡Prepararse! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego!